Vive la historia y riqueza de esta región. Un recorrido por la memoria de Risaralda. 14 estaciones. Nos vemos en mi pueblo. Mi nombre es Livia Marín Grajales, soy la directora de danzas del municipio de Huatka. Me han apasionado las danzas porque es la forma de entretener la juventud, los niños, y desde niña tuve la pasión por ser una gran bailarina. ¿Cómo están? En la misma escuelita yo iba formando grupos, bailábamos cumbia, pero en ese tiempo uno no sabía bailar la cumbia, un pie adelante y otro atrás. Así no se bailaba la cumbia, porque para hacer lo que hago ahora tuve que estudiar. Yo me preocupo porque un escenario quede hermoso, porque eso es la visión del público. Si yo tengo un buen vestuario, el público le va a impactar y va a decir, ¡ah, qué vestuario tan lindo! ¡Ay, miremoslas cómo bailan! Porque si yo salgo diario con un mismo vestuario, la gente dice, ¡ah, con la misma ropa! ¡Ah, esa ropa yo ya la conozco! Pues eso es el decir de mucha gente. Me impacta de tener un buen escenario con vestuario y con todos los productos, la escenografía bien puesta, para que la gente quede satisfecha. Yo siento pasión, siento alegría. Cuando hay triunfos, yo siento que estoy haciendo algo bueno por toda la juventud de mi pueblo. Yo me preocupo por la cultura de nuestro municipio, por tener la juventud, la niñez ocupada, por rescatar las tradiciones del pueblo, porque se han acabado mucho. Y las tradiciones del pueblo en el folclore, es poquito el municipio que la está rescatando. Y yo con la UTP me estoy dando la pela por rescatar el folclore tradicional. Más que todo la del departamento de Risaralda, porque es danzas que se han venido perdiendo a través del tiempo, porque ahora en día los jóvenes prefieren las danzas modernas y a mí personalmente me gusta mucho el folclore risaraldense y guatiqueño, porque representan los antepasados y las costumbres que se venían manejando antes. Normalmente para nosotros poder tener lo que somos ahora tenemos que recordar nuestros antepasados, y esos son los campesinos. Si no rescatamos la tradición que son nuestros campesinos, entonces luego ¿qué vamos a hacer? Luego ¿de dónde vamos a recordar o contarle a nuestros niños o a otras personas quiénes hemos sido y cuál es nuestro ser, cuál es nuestro amor y cómo ha sido el crecimiento de las fincas, de los pueblos y a dónde hemos llegado? Yo le inculco a mis estudiantes que las danzas no se pueden acabar, le inculco a muchas bailarinas del proceso que aprendan, les exijo, les hablo, las convenzo a que quieran el folclore, porque hay mucho estudiante que entra al proceso de danzas y entra es, porque hay mucha niña bonita, porque hay muchachos bonitos, entonces no, yo las hago enamorar del proceso. Tener los hijos en este proceso no es malo, es bueno. ¿Y qué es mejor tenerlos en un proceso así como es las danzas, la banda, en manualidades, que estar en la calle mirando qué van a hacer de malo, que hoy o mañana digan, no, es que en Guatica no había nada que hacer? Bueno, aparte de los aprendizajes dancísticos, se aprende también los valores como persona, le enseñan a uno cómo defenderse en la vida y lo previenen de los malos hábitos que se presentan en la sociedad. Yo creo que uno de niño deben de darle la oportunidad de ser alguien en la vida. Y si yo lo hago desde niño, soy alguien en la vida.
la danza en mi corazón tiene un lugar muy importante, porque yo he crecido al lado de la danza. Ese ha sido como mi sentido de vida, porque desde los 4 años, tengo en este momento 20 años, entonces toda la vida he bailado, toda la vida lo he practicado, entonces es algo que me pertenece, que hace parte de mí, es mi esencia, lo podría decir. Yo quiero lograr que de este proceso que llevo queden mejores maestros en el folclore. A eso quiero llegar, que sean muy buenos maestros. Estaciones. Nos vemos en mi pueblo. Mi nombre es Gloria Delfi Bayer, soy representante de la empresa Galeza Seda Latina. Soy una mujer campesina, crecí en esta vereda. Llegó un proyecto que era aprovechar los recursos que habían a nuestro alrededor. Y pues ahí, de ahí surgió la idea de hacer todo el proceso con el capullo de seda. Vinieron del CETS y nos capacitaron en la parte de artesanías. Empezamos a hilar el capullo y aprender toda la parte de hilatura y de tejeduría. Desde el 2000 empecé con la labor de artesanía, haciendo todo el proceso de la artesanía, desde el cultivo hasta ya el producto terminado. Galeza Seda Latina actualmente es la empresa dedicada a la fabricación de prendas en seda. Tenemos todo el proceso productivo, desde el cultivo y crianza del gusano de seda hasta la elaboración final de prendas y accesorios de esta fibra. Este proyecto es bueno, ha ayudado a varias familias a tener sus propios ingresos, más que todo pues como a las mujeres cabeza de hogar, a que tengan sus propios ingresos. La empresa pues ha generado diferentes empleos en diferentes ámbitos laborales, desde el cultivo y la siembra para personas campesinas como una alternativa al café, y también en familias, en madres cabeza de familia, también en la parte de tejeduría. Lo más bonito de trabajar con la seda es cuando uno ya baja los tejidos, que ve eso tan bonito, es increíble que uno es capaz de hacer todo eso tan bonito, sacar el hilo y darle el color. Nosotros tenemos en nuestro equipo de trabajo madres cabezas de hogar, indígenas y desplazados por la violencia. Para nosotros es muy importante estas poblaciones porque sabemos que son poblaciones que están en nuestro municipio y es importante incluirlas dentro de todo este proceso de la seda. Y lo mejor de Galeza en nuestro municipio es que ha traído muchos turistas. Entonces Guatica no solo ha reconocido por tener lindos paisajes, sino también por tener un hermoso cultivo de la seda y una nueva ruta de la seda en Colombia. Y es una alternativa muy buena para el municipio porque traemos visitantes de varias partes del país y también internacionales. Y eso nos ha permitido mostrarle a países como Francia, Alemania, Estados Unidos, e incluso China, India, que son productores altamente competitivos en seda, han querido venir a ver qué es lo que hacemos aquí, cómo es que se hace la seda colombiana y en especial cómo la hacemos aquí en Guati.
Ya no solamente nosotros hacemos productos tradicionales, que son como chales y bufandas, sino también estamos innovando en la parte masculina con corbatas y corbatines. También ya nos estamos metiendo más en la parte de indumentaria, realizadas en 100% seda. Todo este proceso que tenemos aquí forma cultura, forma una tradición que puede seguir pasando de generación en generación y lo más importante es identidad, generarle una identidad a la seda colombiana que nace desde aquí, nace desde Guatica, Risaralda. Esperamos que sea reconocido nuestro municipio Guatica como el mayor productor en seda a nivel nacional, a nivel internacional, y que las nuevas generaciones aporten ideas para este o para otros nuevos proyectos. Catorce estaciones. Nos vemos en mi pueblo. Bueno, Catigua, eso es iniciativa de un amigo mío, de Iker Guerrero, que una vez muy inquietos y muy ganosos, digámoslo así, de hacer música en este municipio, entonces se reunieron con unos amigos y decidieron armar un grupo pequeño que se llamó Los Catigua, y de ahí arrancó todo este proceso que llevamos hasta el momento como Catigua de Colombia. Se volvió un grupo representativo y que además el nombre se derivó del mismo nombre de Guatica, cambiándole unas letras como la C por la K y la Q, la pusimos en una W para que quedara Catigua, pero eso es una cosa de neta de acá de Guatica. Y quisimos armar esta agrupación precisamente para que Guatica tuviera algún grupo musical representativo, viendo la cantidad de músicos que habían en Guatica. A raíz de la cantidad de músicos empíricos, porque aquí en ese entonces había todos los músicos que habían en el campo eran empíricos, y yo creo que con Catigua la gente se animó mucho, se animó bastante a seguir como esa formación, a seguir estudiando la música, y a mejorar lo que ya había y existe en la actualidad en las veredas, que son los grupos parranderos. Incluso de esos grupos, sacamos gente a formar parte de esta orquesta. Esto aquí es una, podríamos llamarlo así, una despensa de músicos para toda parte, porque tienen muy buena capacidad para ejecutar tanto guitarra como tiple y el bajo. Y así es que hemos ido valorando estos amigos que les ha gustado la música y que se arriman a uno a decirle que si hay una oportunidad de integrar la orquesta, y nosotros pues al que podemos ver que le podemos dar la oportunidad. Prácticamente vienen a hacer una escuela porque son empíricos y principiantes, pero nosotros los acabamos de pulir. De ahí hicimos esa orquesta que ahorita está representando, o estuvo representando cuando estuvo activa a nivel nacional e internacional al municipio de Guatica. De verdad que no creíamos, y cuando nos reunimos 6, 7 amigos para este evento, lo hicimos con el ánimo de mostrarle a la gente que aquí había capacidad musical y que se podía hacer algo, pero no con intenciones de ir más allá de actuar aquí en Guatica. Y nos fue pues tan receptiva la situación con la gente que ya comenzamos a salir a los municipios y ahí se fue agrandando la orquesta.
culturalmente guática fue representado por esta orquesta a nivel nacional e internacional. Decir que va a salir de un municipio de estos a una metrópoli tan grande como es Nueva York o bueno, las ciudades que recorrimos en Estados Unidos, pues a uno lo toma por sorpresa y a uno lo asusta. La mayoría sí estuvimos allá haciendo como el ejercicio, conociendo, dándonos a conocer en todas las ciudades. Hubo un festival de naciones, una fiesta de naciones, y esta orquesta la llamaron a que representara a Colombia en ese festival de naciones de la música colombiana, donde nosotros llevábamos la bandera de Colombia representándola. Eso fue muy bonito, para que los llena uno de mucha satisfacción. Yo creo que el fondo también de proceso musical de Cativa es poder seguir representando y llevando la música colombiana o la cumbia nuestra a donde se necesite. En toda parte donde vamos, pues ponemos el nombre de Guatica por delante. Y eso culturalmente ha favorecido mucho al municipio. A pesar de que yo tuve una formación o una oportunidad de recorrer ciertas orquestas en otros pueblos, a la que más me gustó y la que más me llena y la que llevo en el corazón es Cativa. ¿Por qué? Porque es de nuestro pueblo y es la orquesta que acoge los muchachos del campo, los que quieren salir adelante en la música, así como me pasó a mí, que gracias a él que me dio la oportunidad de pertenecer a Cativa y ahí me di a conocer más. Y en la actualidad tengo la oportunidad de ejercer como director. Olvídala, mejor no vuelve más. Olvídala que ya no llegará. Si se marchó y me dejó ilusionado, envuelto en llantos de dolor. No lo pensé que fuera así. Pero eres lo más importante para mí. En alguna parte de la historia van a decir que en Guatica hubo una orquesta o que hubo un grupo que empezó y que todavía existe, a pesar de que hayan desaparecido los fundadores. Y eso es lo que nosotros queremos, que ese legado, para que no lo deje acabar la gente que le gusta la música. Estaciones. Nos vemos en mi pueblo. Mi nombre es César Augusto Velázquez. Me levanté en una finca, agricultor, en la vereda de Ospirma Abajo. Hice mi estudio en la vereda hasta el quinto de escuela. Luego en el Instituto Guatica terminé el bachillerato. Me dedico a la finca, pero siempre como inclinado a la conservación de los recursos naturales. Me dolía cuando veía muchachos con la cauchera matando los pajaritos. Entonces yo arranco sin ninguna remuneración yendo a las escuelas de acá del área protegida y a las escuelas del pueblo y a las escuelas de Guatica, todas las escuelas de Guatica, llevando el mensaje de que los pajaritos no los podíamos matar. Vereda por vereda, reunimos toda la comunidad en la escuela, les llevamos el mensaje de la conservación, de la protección, del cuidado a este distrito de manejo especial. Nos tomamos un buen refrigerio o hacemos una sancochada ya con toda la comunidad. Entonces ya la gente, la comunidad, queda consciente de que esto hay que cuidarlo y hay que protegerlo. A mí me nace el amor
por el cuidado de los recursos naturales, más cuando tenemos aquí en esta área protegida las quebradas para unos 12 acueductos aquí en la parte baja de Guatica. Entonces, siempre cuidando y protegiendo para tener el vital líquido asegurado para todas estas comunidades. Vamos subiendo por el sendero, entonces aquí ya tenemos más presencia de musgos por la altura, por la frialdad que tenemos aquí, por la humedad. Ya se nos va presentando la humedad. El musgo es un gran retenedor de agua. Yo nací en esto, ¿cierto? Yo nací en esto, me ha gustado el cuento de conservar y proteger. Resulta que hoy los turistas, casi por lo regular, es gente de las universidades, o egresados de las universidades, o profesionales. Entonces, ellos llegan aquí y encuentran una gran riqueza ambiental. Cuando estamos en la alianza, lo que más me gusta es explicarles las familias de los árboles que tenemos aquí, cómo se hizo el sendero, también la importancia de la conservación y protección de las quebradas que tenemos para los acueductos. Habemos unos 5 guías, o sea que cuando yo no puedo estar, pues lo hace una persona de acá. Estos guías son de acá del área protegida, de Alturas y de La Unión. Entonces, cosa que los turistas cuando vayan a venir, llamen y tengan el guía asegurado para darles la enseñanza de lo que es esta área protegida. Debemos preservar, conservar y cuidar la naturaleza porque se necesita. Nosotros en el municipio, hablar de Guatica, que es nuestro municipio, debemos de tener esta área protegida para tener un equilibrio en nuestro medio. Lo hacemos con mucha gana, con mucho gusto, porque nos gusta este cuento. Cuento tan importante que es la protección, la conservación. Y pensar de que las futuras generaciones encuentren estas fortalezas, estas riquezas ambientales, que no vaya a ser esto un desierto para dentro de 20, 30, 40 años, sino que tengamos esta riqueza ambiental para tener el agua asegurada. La invitación, el mensaje a todos los municipios de Colombia es a que hagamos este trabajo, que no vamos a quedar nosotros más adelante convertidos en una nación desértica, sino que Colombia y en especialmente el Risaralda siga en uno de los primeros puestos en cuanto a la biodiversidad. Estaciones. Nos vemos en mi pueblo. Una producción de Plugit, agencia audiovisual.